ganar la de campeones. Llegaron de Houston, Texas, hasta el carril el Coyote, pa' clasificar las bestias, $6,000 de importe. Y así se abrieron las puertas. Desde la cuadra Macías desembarcaron al turco. 4 carreras traía, de perdido nomás uno, Crisóforo les decía. Festejaremos el triunfo. Lo metieron a las trampas, tryout pa' clasificar. De esa cuadra potosina, Filo lo viene a cuidar, Javier Hernández lo guía, con la intención de ganar. Y ahí le va mi amigo Chris, San Houston, de la Biznaga, allá en San Luis Potosí. Cerradito se puso, muchos perdieron su apuesta. El Requesón fue el segundo, el último fue el Guitarras. A los picos ganó el Turco. Maturiti en su final también se llevó el trofeo. Contra el calibre 50 también le ganó al Regreso, Ciudad New Caney, Texas. Muchos testigos lo vieron, su triunfo están festejando en el rancho La Biznaga. Crisóforo anda contento, cerquita de Matehuala, al Turco está preparando, por si otro sayo le salta. ¡Qué belleza de animal! El cuervo no tiene plumas, trae alas para volar, y las puertas son el punto que le gusta para arrancar. Noé le dijo a Joaquín, ¡ay, te lo voy a encargar! Tenemos que ganar. Al Challenger de Oklahoma llegó el Prieto a la final, y un cabecero mañoso nunca lo dejó arrancar, porque al abrirse las puertas lo jaló y se quedó atrás. Costa fue a parar. ¡Amigo! En la pista, las encuestas, nadie lo daba a ganar. Pero al abrirse las puertas, su nombre se hizo escuchar. No ser Longchat. Al Remington de Oklahoma otro récord fue a quebrar.
mil se llevó y el mejor cuarto de milla Oklahoma lo nombró. Chiapas es la tierra del coyote, hijo de caballos criollos, dicen que nació en el monte, es un bayo lomo negro, por eso lleva ese nombre. Salió de los matorrales, pero comenzó ganando. Fernando, después ganó en Tapachula a la Selena y al Mango. No tiene estampa de nada, pero es fuerte de sus patas. Tiene pulmones muy grandes, ya lo comprobó la cuata. Le pegó una sacudida, que salió de Chiapas, halcón de Ciudad del Carmen y de Mérida la gata, a la Candón y al Suchiate, antes de irse a Guatemala. Allí ya ganó 10 al hilo y respetaron su nombre. Que ya llevaba 14, no había perdido ninguna, hasta que llegó el coyote. Como no tiene registro, ni genes, ni sangre fina, pero ya salió ligero, porque así quiso la vida. Tienen de cemental en las pampas argentinas. ¡Hey, hey, hey! Esta es otra historia. En un carril clandestino de Odessa, Texas jugaban dos partidos con sus cuacos, el honor se disputaban. Aquella tarde la gente de todas partes llegaba. La cuadra Tres Animales estaba muy favorita. El invasor ya traía una trayectoria invicta. Era un alazán muy fino y muy veloz en la pista. Llegó un alazán dorado de la cuadra Carpintero. El coronel le decían, traía fama de ligero. Su dueño Alfredo Terrazas y Lorena iban sin miedo. Ya habían medido las yardas, 220 serían,
profesor daba faja, o claro, si les pedían. Alfredo trae efectivo, Lorena cheques traía. ¡Uy, uy, uy! Para la familia Terrazas, este es otro. Ya están entrando a las puertas, se queda todo en silencio. Joel Aranda en las riendas del invasor se iba riendo. Ya entró Lupito Rodríguez, el corona iba por dentro. Contaron los 3 segundos, se queda todo en silencio. A media tierra los picos de los dos iban parejos. El corona ya en la meta ganaba con el pescuezo. Lorena, Cristian y el Junior y Alfredo se retrataron. También Miguel Magallanes, que al caballo había entrenado. Lupe Rodríguez sonriente, con el brazo levantado. DJ Geraldo. Es muy decidido el hombre, y eso puedo comprobarlo. Jamás le tembló la mano cuando compró ese caballo, que aunque nació en California, desde Oklahoma lo trajo. Héctor García es el hombre del que les estoy hablando. Oriundo de Zacatecas, del mero Espíritu Santo, él radica en Dallas, Texas, pero es puro mexicano. La Paz se llama su cuadra y el Cuaco el paracaidista. Alonso y Raúl Junior, estos hombres lo cuidan. Raúl Rodríguez lo entrena para correr en las pistas. Sobran dedos de mis manos para contar sus hazañas. Su jinete es el Caritas, el que le sabe las mañas. Y aunque sean pocas carreras, ya le ganó a varias cuadras. Y hasta los finos Zacatecas. Y ahí le va Don Héctor. Para destapar la bestia estuvo buena una tercia, con 2 cuadras de renombre. Esto fue en Murchison, Texas. Héctor no podía creer. Fue y se trajo la primera. La segunda se fue fácil, corriendo en una sexteta. Luego lo llevan a Austin en carrera parejera. Ahí le ganó al 2020 con 2 cuerpos en la meta. Al terrorista le gana y muchos triunfos traía. Todo Dallas fue testigo lo que hizo el paracaidista. Ahora le piden revancha de la cuadra Carolina. Ahorita está lastimado. Esas son cosas que pasan.
Héctor García asegura que cuando sane su pata a la cuadra Carolina le va a jugar en su casa. Dinero extranjero roló aquella tarde y a finaliza del año en el pantanal cerca de Tepic también hay buenos caballos. Caballos tapados y ya conocidos de donde quiera llegaba. Si no los conoces no agarres partido porque se llevan tu lana. Mi compa Chalino y mi amigo Charranas llegaron desde Las Vegas. También apostaron y también perdieron por no conocer las bestias. ¡Mi compa Chalino! ¡Ay, salúdeme a mi compa Charranas! Y al otro al coyul paseaba. Y es Perry la yegua y Corona el caballo, era del pueblo Las Varas. Un traje de manta bordado en hilaza y un morralito de tela. Un huichol en su mula sacó 100,000 pesos y los apostó a la yegua. Por fin se vinieron, gritaba la gente y una lista se miraba. Violenta la yegua se vino en las riendas y al coyul dejó en las trampas. Al bingo, no debieron jugar la revancha. El guareque, caballo del indio, es muy fuerte y de muy buena raza. Tiene sangre del gran Sheik beduino. Se adelanta y ya nunca lo alcanzan. Se alimenta de naturaleza, se varía de grama y avena, y también unos litros de chía, casi siempre después que lo entrenan. Se requieren de mucha energía, lo galopa en las dunas de arena. Territorio de la tribu Seri, ahí se juntan el mar y el desierto. Se formó bajo el sol de Sonora, adaptado a los climas extremos, de 40 a 50 en verano y bajo cero registra el invierno. ¡Uy, uy, uy! ¡Y hasta punta chueca! ¡Ya mi raza de la voz! De buenas pasturas, mucho menos de un suero que hidrate. No le han puesto jamás cerraduras y tampoco conoce los traques. Le han llevado caballos de altura y ninguno ha podido ganarle. Él no lleva montura en sus lomos, una piola detiene al jinete. Sin camisa y descalzo lo corre, solo un paño amarrado en la frente, y los yokis con gorra y con traje, y en su mano empuñando su fuete. De Peñasco le llegó un caballo del vaquero Partida, su dueño. Punta Chueca los miró en el llano y en la bolsa 200
500,000 pesos. Solo un grito del indio escucharon y el vaquero se quedó muy lejos. Lo trajeron a Vallese desde Grilly, Colorado. Era un moro, patas negras, parece que está pintado. 20 carreras invicto, sin perder al otro lado. Hijo del campeón de un derby y también salió ligero. Es que le ganó al Sotón allá en el Aserradero. Y en Cuauhtémoc a la Rubia también le hizo un cochinero. Lo llevaron a Coahuila, Zacatecas y Durango. Y sus dueños de billetes muchos costales llenaron, pero regresó a Vallesa porque ya no tuvo sayo. Empezaron en Chihuahua las ferias de exposición y de nuevo casas grandes le aventaron al melón. Su dueño no tenía lana, pero tenía corazón. Apostaron esa tarde un ranchito y 1,000 vaquillas. Se juntaron los Linares con los señores García. Y es que el moro daba claro porque así Cincho la tenía. Donde hay unos siempre hay otros, no importa la trayectoria. El melón llegó adelante y se llevó la victoria. Y del morón de Vallesa, ahí terminó la historia. ¡Durango!
años, ni briznas del cuaco enfermo. Le faltaban manecillas pa' medirlo al segundero, 4 derbis seguiditos. Y le faltaba terreno. Lo acabó con los sayos de la Unión Americana. Lo corrieron en Montreal, en México y en Italia, y se trajo 3 coronas de los carriles de España. El pulmón, como le llaman, tiene rajada la panza. De cuando el veterinario le devolvió la esperanza, de billetes se ha forrado. Y en Durango está su casa. Nació en la sierra y se crió bajo los montes. Muy apenas fue a la escuela y aprendió a escribir su nombre. La vida y aquellos años así formaban los hombres. Le gustaban los caballos y en Rayón puso su cuadra. Y también tenía un ranchito que con mucho amor cuidaba. El cielo le mandó un hijo con la mujer que la amaba. Pero el hijo se fue un día a buscar mejores cosas. Luego se trajo un caballo del valle de Maricopa, y allá en Rayón lo corría del arroyo hasta la loma. A su padre, el día que le dio un consejo para ser buen jugador, aprende a perder primero, tienes que tener honor si ya te metiste en esto. Por el 3 lo conocieron a su caballo en la sierra. Empezaba a hacer historia y jugaba en cualquier tierra. Lástima que se quebrara la pata en una carrera. En memoria de su viejo me pidió hacerle un corrido para que se escuche recio y hasta el cielo se oiga un grito. Si escucha don Nacho que Juan le salió buen hijo. Me atreví a contar su historia porque conozco al amigo. Como lo conocen muchos, se trata de Rafa Ríos, de Patámbaro su rancho, a un lado de Penjamillo. La miseria forma al hombre y lo hace soñar bonito. Desde niño fue vaquero, jugaba a los caballitos. Con un mecate y un palo era travieso el plebito.
Ser honesto en esta vida jamás va a quitarte el hambre. Rafa vivió en la pobreza y buscó cómo escaparse. Le pegó el aire del norte y voló sin ser un ave. El norte de California lo llamó desde modesto. Trabajaba hasta el cansancio, hasta que logró su sueño. Caballos a la alta escuela, su paciencia y su secreto. El talento no se compra y tampoco los amigos. Yo no puedo decir más que lo que dice el corrido. Si quieres un buen caballo, cómpralo en el Rancho Río. Ser honesto en esta vida jamás va a quitarte el hambre. Rafa vivió en la pobreza y buscó cómo escaparse. Le pegó el aire del norte y voló sin ser un ave. Le gustaba montar a caballo, las carreras y también los gallos. Era de corazón muy alegre, con amigos que sí lo estimaban. Con la banda seguido cantaba y en Sonora dejó sus quereres. Cayó preso por cosas del hombre y ya preso soñaba en las noches en pasearse con su hijo y su esposa. Del penal de Nogales un día le dijeron que libre salía, y es que ya se acercaba su hora. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían. Lo cazaron como a los venados. Lo buscaban y entre ellos decían que al aguaje solo bajarían. Y allí fue donde lo traicionaron. Estimaban su padre y hermanos, lo querían también su caballo, educado porque era un azteca. En las ferias de todo el estado, muchas veces lo vieron bailando y le llamaron la belleza negra. El talento lo traía en la sangre, todo aquello heredó de su padre. Margarito era muy decidido. Esa muerte le ha dolido al viejo. Él no quiere que lo olvide el tiempo y por eso le escribí el corrido. Era un hombre y la gente sabía que de frente no le llegarían. Lo cazaron como a los venados. Lo buscaban y entre ellos decían
que al aguaje solo bajarían, y allí fue donde lo traicionaron. Se vinieron los caballos, gritaba el Chueco Galindo, pero entre la polvadera solo se mira el retinto. Es el que viene adelante porque le ganó en el brinco. Yo nunca vi al Moro Prieto en las puertas atorarse, y en el van las escrituras del ranchito de mi padre. Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle. Cuando los iban paseando, siempre nos gustó el retinto. Como andábamos cargados, un billete le metimos y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito. Chueco y Rafa, su hermano, agacharon la cabeza, pero ese caballo moro que le decían el Coquena, lo montaba buen jinete y no permitió la tragedia. El terreno es decisivo si se miden resistencias. El Coquena se quitó la ventaja a las 300, al retinto de las patas se le acabaron las fuerzas. Se oye sonar la tambora allá en medio de los cerros, el Chueco está festejando, lo han mirado muy contento, y dicen que anda estrenando una Lincoln Navigator. ¡Oy, oy! Pobre salió de su rancho con rumbo hacia el extranjero, hombre de mucho talento, empezó a ganar dinero por diferentes caminos y por todo el mundo entero. Tenía gente allá en Tijuana, también en Guadalajara, y mucho billete verde hasta Nayarit llegaba, y en la ciudad de Santiago era donde los gastaba. Bernardo dijo a su padre, manténme siempre ensillado, el palomo por el día, de noche a mi Colorado, por si algo se me ofreciera. El cielo se me ha nublado. Llegaron los federales, como él había presentido. Bernardo brincó al palomo y el palomo brincó el río. Allá entre los matorrales un avión tenía escondido y les voló por la sierra a los Estados Unidos. ¡Ahí le va mi compa Cholo! Mi México no me quiere, y los gamachos tampoco. Tengo muchos escondites, aunque en ellos duro poco, pero se convierte en oro.
las cosas que toco. Hoy me encuentro en California, mañana voy a volar. En la ciudad de Chicago tengo cosas que arreglar. Me extrañarán mis amigos, pero me van a esperar, porque saben que a Santiago pronto voy a regresar.